Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar con nuestra quinta sesión de aprendizaje y espero que estén realizando las prácticas como se les manda en el video tutorial. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que va a ser útil para realizar nuestros trabajos en Word 2016. A ver, antes de empezar nuestra clase, vamos a leer la frase de la semana que dice: cuando abandones esta tierra, no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido. Solo lo que has dado, ¿no es cierto? Entonces, esta frase no quiere decir, pues, como ejemplo, si yo ya no dejara de existir, ya no estaría en esta tierra, digamos, no me voy a llevar nada al otro mundo, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos en la tierra se va a quedar grabado en la mente de las personas, en el recuerdo. Se va a visualizar o se va a sentir cuando tú ya no estés, por ejemplo, tus actos, tus cualidades, tus obras, ¿no? Más que todo, esas acciones que tú haces en la tierra van a estar grabados, así como este personaje de Francisco de Asís que ya hemos tratado anteriormente, que fue un religioso italiano del siglo XIII, ¿no? Pues también cabe mencionar que fue muy humilde, servidor a Dios, lo dejó todo para seguir al Señor. Su preocupación por la santidad de todo el mundo, y tiene muchos pasajes que aún no han sido, como le puedo decir, investigado. Les invito a investigar, a conocer un poco más de su vida. En Google, en YouTube podemos encontrar alguna información de este personaje que es de mucha interés también, porque su vida marcó muchas vidas y dejó en claro que él no le interesaba nada de lo material, sino la vida humana. Bueno, chicos, pasando a otro punto, vamos a la clase de hoy. Aquí observamos un documento que está lleno de errores y faltas ortográficas, como podemos observar. Hay veces cuando nosotros entramos al internet y cogemos información sin leer y solamente copiamos y pegamos, vamos a descubrir que hay faltas ortográficas y gramaticales también. También contenidos que no concuerdan con el contenido que está en el texto, ¿no? Por eso cuando decimos... cuando cogemos algo de internet, tenemos que leer 10 veces la información que vamos a transmitir a otras personas, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos un documento que encontramos muchas faltas ortográficas, con tildes, con palabras erróneas, letras también. Entonces, aquí he aplicado el corrector de automático y me ha salido este documento que ya no tiene errores, ¿no? Esa es la facilidad de Word, que nos facilita la corrección automática en documentos, en textos que tienen palabras erróneas. La ortografía y gramática en Word 2016. Word detecta las palabras erróneas de un texto y comprueba si la palabra de nuestro documento existe en el diccionario junto con algunas reglas gramaticales. Eso es cierto, chicos. Cuando nosotros abrimos un documento en Word, automáticamente se nos subraya de rojito o de repente de azul, ¿no? El de rojito es porque está mal escrito o de repente el diccionario que tiene o el diccionario de palabras que tiene Word no lo detecta como una palabra que sea española, puede ser extranjera, ¿no? Por eso que te está avisando con un subrayado de color rojo. Y el subrayado de color azul es que no tiene coherencia o de repente la palabra le falta para que haya una concordancia con las demás palabras. A ver, para aplicar este procedimiento de corrección y ortografía y gramática, vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, vamos a ir a la pestaña Revisar. Segundo paso, nos ubicamos en la sección de revisión. Ahí vamos a encontrar este comando que es ABC, ortografía y gramática. Al darle clic en este comando, nos va a salir un cuadro de diálogo al lado del documento donde nos va a dar unas opciones a corregir y otras a omitir también, ¿no?
o agregar también al diccionario. Si no tenemos o tenemos una palabra que queramos agregar al diccionario y se quede ahí como palabra nueva, ¿no? La opción corregir, omitir, perdón, nos dice que va a omitir la palabra, ¿no? Que no lo va a hacer el cambio, va a pasarlo, porque estás omitiendo el cambio de palabra de la corrección. Agregar al diccionario va a agregar esta palabra nueva al diccionario del Office y va a tenerlo como una palabra ya corregida, ¿no? O una palabra existente, como se puede decir. Ignorar todo sería pues ignorar palabras que el corrector no lo ¿cómo se llama? Lo considera mala, ¿no? Pero no es mala, sino es ignorarla nada más el proceso, ¿sí? Y tenemos otra también que nos va a ayudar a cambiar las palabras, ¿no? A ver, vamos a salir de aquí, vamos a utilizar documento. Yo le voy a mandar dos archivitos en el sitio web. La casa de los duendes, es un contenido que he traído de internet, y el duende, ¿no? Que es una imagen JPG. Ya, voy a abrir la casa de los duendes. Vamos a hacer este trabajito, por favor. A ver. En primer lugar, cuando nosotros traemos de internet, vamos a ver que tiene ciertas características, ¿no? Que no es normal el texto. Viene con todas sus deficiencias y todo su formato del internet. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo el texto. Vamos a darle un clic aquí donde dice sin espaciado y el texto que sea normal. ¿Sí? Acuérdense, sin espaciado, normal, ¿no? ¿Para qué? Para quitarle el formato que vino del internet, que tenía por defecto. Ahora sí, le vamos a dar a veces sin espaciado. Vamos a poner acá Tecnoroma número 12. Y acá lo vamos a dar en justificado, ¿sí? Una vez que tenemos seleccionado, tenemos dos formas para seleccionar el documento. La primera forma, darle un clic y arrastrar el mouse, sería la primera forma. Y la segunda forma sería darle un clic a cualquier texto y con la tecla Control más E, sin soltar la tecla Control, vas a seleccionar todo el documento de un porrazo. A ver, para pasarle el corrector ortográfico y gramática, vamos a irnos a revisar. Y vamos a ir a la opción donde dice revisión. Y acá ABC en ortografía y gramática. Vamos a darle un clic. ¿No? No va a abrir esta ventana de diálogo que vamos a tener tres opciones. Que dice omitir todo o agregar. ¿No es cierto? Eso ya antes habíamos conversado y hablado sobre el tema. En estas opciones. ¿Sí? A ver. Cuando yo digo que este corrector ortográfico me va a ayudar a entender las palabras y el contenido que tiene todo el texto. A ver, por ejemplo, en un lugar del bosque, ¿no es cierto? Creo que acá está mal, está con V y acá es con la B, ¿verdad? Vamos a cambiar. Había con tilde, vivía con tilde, árbol con tilde, descubrió con tilde y acá pintarla dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar esa palabra, pintarla con una coma. Mira, ve. Está diciendo que tiene que ir una coma, ¿verdad? Coma, pero tenía varios. Y a ver qué te corrige. Viejito, tenía, conseguir, iba, árboles, empezó, paciencia, bueno, también, feliz. Llovía, dormía, aquí, signo de interrogante y con coma. A ver, ya ves, se levantó con tilde y acá te dice frío, frío, ¿no es cierto? Con frío, con tilde o sigue los tres puntos. Puedes escoger el tres puntos y seleccionar. Está, del verbo estar, ¿no? Puede ser.
Posee, está lloviendo mucho fuera, contestó. Está lloviendo mucho. ¿Cambias? Omites. Acá tienes las opciones también. Está. Tienes las opciones a que te ayuden a que el texto se lea como tú pienses que está escrito. Por ejemplo, acá dice, posee, está lloviendo afuera, está lloviendo afuera, contestó. ¿No? O en el verbo que está lloviendo afuera, ¿no es cierto? Entonces vamos a omitir esta palabra porque dice está, del verbo estar, no. Está lloviendo afuera, ¿no es cierto? Pueden quedarse, la palabra quedarse, acá con tilde, día con tilde, huéspedes con tilde, demoniadas. Demoniadas. Vamos a cambiarlas. Ah, esta es una palabra que es ya así por defecto, porque es una pronunciación donde dice ah, chis, ¿no es cierto? Entonces se pone omitir, omitir. Elena que te sigue corrigiendo, una hierba curativa acá también. Té mágico, empezó, duendecillo, con C, allí, tenían, bondadosos, y te corrige, tiene que llevar admiración, sí, corrigió todo el texto. Bueno, chicos, a ver. Si el documento ya ha sido corregido, vamos a ver que ya no tiene faltas ortográficas ni Word que detecte alguna falla, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi documento ya puede ser procesado, ¿no? Vamos a seleccionar todo el texto porque veo que hay negrita, ¿ves? Algunos textos con negrita, le doy negrita y otra vez negrita, ¿no? Y de nuevo. Ya tengo mi texto. Qué raro, mira. Me parece que hubiese negrita ahí, pero tiene el texto en el Roman 2. También podemos, es que acá hay una ligera deficiencia o no es normal que el otro texto. Podemos hacer esto también, seleccionar un poquito del texto, copiar formato y hacemos lo siguiente. ¿Ves? Y ahora sí quitamos el texto. Ahora sí, ¿ves? Es que, ¿qué es lo que pasa? Que viene con un formato ya de internet y viene con se encripta y ya perdura este texto, ¿no? Pero usando esa técnica, por ejemplo, de seleccionar un tipo de texto, copiar el formato y seleccionas a todos, ¿no? Y va a hacer que cambie el texto al modelo que está originalmente. Bueno, vamos a darle o seleccionar el título. Yo quiero compartir algo con ustedes. Miren, nosotros generalmente buscamos un tipo de letra, ¿no? Un tipo de letra, pero siempre nos vamos a basar al tipo de letra que tenemos en la computadora o al programa, ¿no? Pero nosotros también podemos bajar tipo de letras. Por ejemplo, miren, vamos a internet, vamos a buscar tipo de letras para Word, tipo de letras para Word.
Vamos a buscar tipo de letras, por ejemplo, descarga fuentes, ¿no? ¿Ya? Y acá nos va a dar una especie de una infinidad de textos que nosotros podemos incrementar a la galería, pero para nosotros poder trabajar, más no para poder enviar el archivo, porque si no, por defecto va a coger el tipo de texto que le dé Word allá, porque no tiene este formato instalado. Pero si nosotros queremos hacer un texto muy bonito, podemos descargar este tipo de letra. A ver, vamos a ver ya. Le damos descargar. Mostrar en carpeta, en esta pestañita. Se descargan rápido. Doble clic. Y aquí vas a encontrar el tipo de letra. Acá. Le das clic. Y vas a ver qué tipo de letra está ahí, ¿no es cierto? Instalar. El tipo de texto se llama Art. A ver, vamos a buscar ese tipo de texto. Art. Es fácil, ¿no? Selecciono y escribo Art. A ver. Arquera. No es ese tipo de texto. Que era arquera. A ver. Detecta al parecer. Ya vamos a cambiar otro tipo de letra. Ay, 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 esto puede ser por la minúscula. Sí, puede ser por la minúscula. ¿No? La casa de los duendes. Pero podemos buscar otro tipo de letra. Este, por ejemplo. A ver. Mostrar. Acuérdense que esta fuente es estricta. Ya, ahora vamos a ver una fuente para mayúscula y otra fuente para minúscula. Así es. Ya, instalan las dos. Ahí a la misma es. A ver, vamos a ver ahora. El tipo de fuente es Stick Plus, ¿no? Stick. Selecciona Stick. ¿Ves? ¿Qué tipo de fuente? Y seleccionamos. Vamos un poquito más ahí. Vamos a ponerle 50. Vamos a ponerle un color. Puede ser este. Mejor no, vamos a ponerle así. Sí, vamos a ponerle así. Así y el iluminado. Ahí está el iluminado. ¿Está bien? Es un texto o un tipo de fuente diferente a lo que tiene Word. Eso lo pueden usar en casa, pero tú llevas este archivo a otro computadora, no te va a salir igual. Te recomiendo que trabajes únicamente en tu computadora, imprimas todo en tu computadora, con esos tipos de fuentes que puedes descargar del internet, ¿no? No es la única, hay varias páginas que te dan diferentes tipos de fuentes, ¿ya? Descargar fuentes. Y te dan distintas fuentes, ¿ves? ¿Ya? Pues ya saben cómo descargar y utilizar. Entonces ya hemos aprendido a utilizar también fuentes y podemos descargar, instalarlas, ¿no? Como ya tenemos este tipo de fuente instalada en nuestra computadora, vamos a trabajar con esto. Vamos a dar un clic aquí. Diseño, perdón, insertar letra capital, acuérdense,
le cogemos ahí, vamos a ponerle 3 y vamos a seleccionar este tipo de texto. A ver. Seleccionamos una letra, vamos, copiamos formatos y ya está, ¿no es cierto? Podemos darle un poquito más grande. Ah, creo que le hemos dado mucho. A ver. 3 líneas. Acá vamos a darle 2, creo. 1, 2. 3 líneas, mucho, ¿no? 2 líneas nomás vamos a darle. Sí, porque está mucho. Vamos a insertar. 2 líneas nada más. Un poquito. Vamos a darle un poquito más. 4 líneas. Son 4 líneas y se detalla, ¿no? Vamos a bajarlo el color y la iluminación porque está muy fuerte. Ahí está bien. Bueno, como ya tenemos el texto. No me quedo conforme yo porque tengo que hacer, dice, distancia de texto. A ver, vamos a poner, este sería en 3, 4, vamos a poner, ahí está, ahora sí, ¿no? He separado un poquito aquí, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ojo, si veo que acá hay espacio, ya les dije anteriormente que puedo coger con la regla y subir allá y bajar acá un poquito. Perfecto. Ahí ya está cuadrándose también. Continuamos. Vamos a seguir, a ver. Vamos a seleccionar de un día hasta caliente, donde dice. Vamos a ir a formato, columnas, más columnas, 2 columnas, línea intermedio de las columnas y aceptar. Vamos a dejar ahí nomás. Vamos a seleccionar a pocas horas. Nos vamos a inicio. Vamos a este comando de acá donde es bordes. Bordes y sombreados. Vamos a seleccionar la cuerdita. Un color rojizo. Y aceptar. Seleccionar solamente este contenido. Ahora vamos a insertar lo que es diseño. Bordes, vamos a seleccionar un borde oscuro, pero me gusta un bordecito en especial. Acá está, número, vamos a ponerle 31, ¿sí? 31, seleccionamos y ahora vamos a ponerle un fondo o marca de agua, ¿no es cierto? Justamente estamos trabajando con esta marca de agua, la del duende, marca de agua. Vamos a ir acá a marca de agua, seleccionar imagen, pequeño archivo, selecciona, ojo que está en el escritorio, insertar y vamos a decolorar, porque si le damos así, no, pues, ¿qué pasa? Que se va a ver muy. Cuando nosotros vamos a imprimir, se va a ver el duende encima de la letra y no va a dejar leer. ¿No es cierto? Vamos a darle un clic de colorar y va a salir así un fondo como de agua. Perfecto. Bueno, chicos, eso creo que ha sido todo el trabajo. Por favor, este documento me lo envían por medio del CIA Web. Tienen dos opciones más. Pueden enviarlo a mi correo electrónico. Y otra, podría realizarlo, tomarle foto y me lo mandas al WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp también estoy recibiendo los trabajos. Ya he dado mi número telefónico, mi correo electrónico y lo otro medio sería por el CIA Web. Chicos, antes de despedirme, quisiera dar unas indicaciones acerca del control del virus, del coronavirus, COVID-19. Tenemos que tener las medidas de precaución
presente siempre en todo momento y cuidarnos, cuidar a las personas que viven con nosotros, son los seres que amamos, indicarle a los padres de familia también cuando vayan a hacer alguna diligencia, tomar las medidas extremas para no contraer el virus en nuestra casa, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el trabajito. Por favor, antes de retirarme, voy a dar unas indicaciones. El contenido de la diapositiva 4, 5 y 6, 7 se van a copiar en el cuaderno de cómputo. ¿Ya? Eso también después, cuando ya retornemos a las clases, vamos a revisar los cuadernos y los trabajitos ya seguramente elaborados, ¿no? Puede ser en UCV o también en sus carpetas de trabajo. Bueno, chicos, me despido. Que la pasen bonito este fin de semana y sobre todo que se cuiden bastante. Nos vemos hasta otra oportunidad.